¿Qué se siente saber que en tu vida vas a poder tener un hijo? ¿Hasta cuándo fregados nos van a tener del tingo al tango, eh? Esto va a terminar cuando el Peca diga. ¡El Peca Martínez siempre gana! Teníamos para llegar al Teca. Hoy es el día en el que está escrito que muere Vicenta C. Me hace que te vamos a aumentar el precio de venta a esta gente, ¿eh? Si no aparece, les damos crack. ¿Cómo te sientes, Nancy? Pues hay más o menos. A veces se me pasa la temblorina y pues a veces se me engarrotan las piernas y las manos y pues no puedo hacer nada. ¿Cuándo nos van a soltar estos Pobre Danielito no se merece esto. Ni tú. Tenemos que conseguir tus medicinas. Pues a estas alturas ya no sé si me quiero quedar aquí o pues quiero salir. O sea, a lo mejor es bueno darle crán a esto y igual hasta descanso ya, ¿no? No, mija, no digas tonterías que de aquí nos vamos todos, ¿eh? ¿Pero cómo, mamá? Pues le voy a tener que hablar a mi gente. ¿Estás segura, Vicenta? Si les hablas, van a saber dónde estás y todo lo que has hecho para que no lo sepan. Mire, Mecha, esconderme no me ha servido de absolutamente nada. Les traje comida. Digo, no es mucho, pero es algo. ¿Y cómo vamos a comer si estamos amarrados, Lucía? Anda, el niño. De verdad que yo quiero ayudarlos. Pues ya empieza. Mucho ruido y pocas nueces, ¿no? Juan Ramón me dijo que pues, el Teca Martínez viene a buscar a Vicenta y a Danielito. Lucía, ven con nosotros. Nada te obliga a quedarte aquí. Sí, somos tu familia, mija. Si huimos todos juntos, pues tenemos chance de hacerla. Y no será la primera vez que nos vamos a andar. Pues, no es tan fácil, tengo mucho miedo, imagínense. A ver, Lucía, mira, yo he aprendido una cosa. Es que si te toca, aunque te quites. Y cuando no te toca, pues aunque te pongas. Y vamos a necesitar muchas manos para enfrentar al Teca Martínez. Así es que necesitamos tu ayuda. Oiga, patrón, una cosita. ¿Sería bueno que le avisáramos de esta movida al gringo y al gobernador? Usted sabe, siempre hay que tener un plan A, un plan B, un plan C. Además, esos manes saben perfectamente cómo es la vuelta de cada lado de la frontera. No. Curiosos para otro lado. Mientras menos gente sepa este mandado, menos riesgo corremos. ¿Duda de ellos, patrón? No de todos. ¿Cómo es posible que supiera el gallo Quintanilla y ser casero de mi traslado? Tenemos una fuga. Y mientras no sepamos cuál, ubicó es él. ¿Está claro? Muy bueno, 25. Venga, muchachos, para acá. 25 años de cana para sus desgraciados cogiendo jabón chiquito en las regaderas de la cárcel. Me alegra. Creo que yo soy la única que no lo puede creer. O sea, condenarlos. Y es muy raro que pase en este país. Generalmente a los violadores casi les ponen un monumento y más cuando tienen dinero. Sí, pero esta vez se la pelaron, ¿no? Uh-huh. Digo, que den mordida, ya no se olvidaron dónde está. Ay, no, y ahora nosotras, ¿qué vamos a hacer? ¿De qué vamos a vivir? Ya no tenemos el burdelito, ya no tenemos ni siquiera el palenque, no tenemos nada. Pero ¿sabe qué? Tenemos cuerpos. Porque ni que tuviéramos cuerpos de pordiosera, no. Señor, tú te tienes cuerpo de todo menos de pordiosera. Ay, ay, papi. Yeah. Bueno, pero hay que inventarnos algo para irla librando, Titi. Inteligentes somos todas, así que de hambre no nos morimos. Venga, ¿y qué? ¿Qué nos inventamos? Ay, ya sé. Negocio de pizza. ¡Eso, parce! Claro. ¿De domicilio? ¿Ah? Claro. Perfecto. No, ¿pizzas? Yo no sé cocinar ni quesadillas. Pizzas no. Ay, muchachas, si usted se va a querer casar con mi hijo, usted va a tener que aprender a cocinar. Usted no me puede quedar así bruta toda la vida. Pero no estoy hablando de eso. Estoy hablando de las chicas, de muchachas, de las mujeres. Ustedes, por ejemplo, van allá a domicilio, ¿cierto? Y van a... Entonces, si llegan media horita tarde, ¡trim! El pol gratis. Y así esa podemos hacer la campaña bien chiquito. Claro, sí. Es una relación de costo. Esto puede significar cualquier cosa. A ver, mijo, déjame verlo, por favor. Entonces,
Tanto mendigo numerito que su abuelo no le dijo cómo descifrarlo. Le valió madres y se echó la pastilla para matarse. ¿Cómo ah, ves? Pues, qué buena onda, ¿no? ¿Y qué pensaba el vato? ¿Que usted se iba a poner a jugar la cuija y eso para contactarlo y que le dijera cómo hacer el rollo o qué? Le dijo que si juntaba la otra libreta negra, las cosas agarrarían más sentido. ¿Dónde está la otra libreta? ¿Y qué piensa el experto de esto? Hay números suplantados, números que son letras al revés. Esto es como lo que usan los terroristas. Lo puedo descifrar, pero va a tardar un rato. O sea, no tenemos nada. O sea, sin las pruebas en contra de Floyd y ahora sin poder descifrar todo esto, estamos peor que antes. Estamos como al principio. Alberto. ¿Qué? Alberto, ven. Oye, pero ¿y entonces qué? Tranquilo. Vamos a tener que empezar de cero las veces que sea necesario con tal de pegar un jonrón y agarrar al Teca y a toda su gente. ¿Está claro? ¿Sí o no? Sí. Almeida tiene razón. No podemos ir a la tuya en este momento. Ya. Cálmate. Desesperado no vamos a hacer nada. Vamos allá. ¿Cómo fregados le vamos a entrar a los madrazos si estamos aquí atorados, Vicenta? Pues ya les dije. Le voy a hablar a mi raza. Porque a ellos les digo randa y pues saltan de una. Pues yo me apunto. Pues así les puedo servir como señuelo. Total, pues yo ya estoy así con la pata en una tumba, ¿no? No. Si alguien va a arriesgarse aquí, soy yo. Conozco esta posada de pe a pa. Si queremos salir al exterior, tenéis que apostar en mí. Además, si algo me pasase, por lo menos sabría que el sacrificio valió la pena. No. En todo caso, pues déjenme a mí, ¿no? Yo ya viví lo suficiente. Y la verdad, tengo unas ganas bárbaras de encontrarme con este Juan Ramón y meterle un cachetado a don Marcadiablo. Mecha, no. A ver, en todo caso voy yo. Mami, no. ¿Saben qué? Voy yo. ¿Cómo? Pues sí, yo los metí en esto y yo los tengo que sacar. Dime a quién le marco, Vicenta. ¿Qué tengo que hacer? Apúntale el número, mija. Pero apúntalo bien. Sí. María, vea, es que son hijos de ricos. Los niños de Medellín muriéndose de hambre y estos pelados todos lo dejan ahí. ¡Milda! ¡Milda! Mami, venga, colabore, que yo no puedo ser niñera, empleada, señora de servicio, todo pues yo, no. No hay derecho también que lo agarren a uno de parche en esta casa. Ah, está bien, güey. ¿Aló? ¿Azuceno? ¿De parte de quién? Sí, hablo de parte de Vicenta. Ella está en un grave peligro, ella y su chamaco. Necesito que venga a 23.76 oeste. Espere, suave, mami, suave. A ver, dígame otra vez. 23.76 oeste, 98.30 norte. Ella me dijo que usted iba a entender. Venga, pero espere, ¿yo cómo le va a creer usted la vuelta que me está diciendo esto? Por favor, no le diga nada a la familia. En especial a Alberto. Aló. ¡Aló! Esto queda en la mierda, mano. ¿Yo cómo hago para llegar allá rápido? ¿Será verdad o no será verdad? Ay, se me cuesta. 28. Oh, mira nomás. Hablas de una rana y saltan todas. Lo siento, Gómez. ¿Quién se cree este pendejo que no me contesta el teléfono? Oiga, patrón. ¿Y qué piensa hacer con las cenizas de la mandrágora? Ella va a pasar el resto de sus días en el mar. Una mujer como ella era demasiado para estar encerrada. La vida, muchachos, es como una vieja con antojos. Se llevó una mujer que daría su vida por mí. Y ahora se lleva a mi único heredero de sangre. Me dejó sin mano derecha y sin familia. Si el Teca sigue con sus va a acabar el presupuesto de Tamaulipas. Está saliendo muy cara su recuperación.
Perdón que se lo diga, señor, pero cuando se hace negocios con narcos, siempre se lleva la de perder. No, Olvera, te estás volviendo un genio. Yo pensé que los narcos eran gente buena. Pero hay una diferencia, Olvera. Ahora yo soy el gobernador. Y una cosa es que el Teca se quiera pasar conmigo y otra muy diferente que se lo permita. Eso que tienen guardado en las bodegas ya tiene mi nombre. ¡Adelante! ¿Por qué tienes esa cara? Señor. ¿En dónde? ¿En tu diminuta cabeza? ¿Por qué todo lo haces mal? No se preocupe, señor. Ahorita mismo lo voy a arreglar. No. Soy yo el que va a parar esto. Hacer damas de compañía. Sí, bien chimba. Pues lo que vamos a hacer es tener más niñas, obviamente. Tenemos más trabajadoras, ¿cierto? Vamos a conocer gente millonaria y que tengan aviones y que tengan... Todavía no los conozco, pero los voy a conocer. Vos no puedes trabajar, así que no me mires así porque vos sos la novia de mi peladito. Y vos tampoco, vos estás con Felipe. Y señor Tuto, usted tampoco. Imagínese, pues. Porque es la dueña, ¿no? Entonces, ¿solo yo? Mami, claro. ¿Y te has puesto a pensar si quiero, si me interesa o si me gusta? Pues claro, mana. Usted es la más feliz de todo haciendo Sí, esta yo creo que se aprendió al derecho y al revés ese Kama Sutra, parce, porque es la mejor todas. Todo el mundo me dice, esos clientes salían matados, parce, cada vez que la Muy bueno, y yo la felicito que usted sea así una con decisión, parce, en la vida. Ay, Tuti. Yo nunca he tenido vocación de estar en la cama con 2, 3 o 100 nombres malolientes a quienes no les importo. Primero, pues fue mi tío que me violó cuando tenía 14. Luego mi papá me volteó la cara cuando quise decírselo. A ver, entonces, ¿de qué sirve mi cuerpo si no es para que los hombres lo disfruten? Ay, no, no, pero muchacha, yo no sabía que a usted le daba tan duro ser pu... Lo que pesa es la mentira. Algo que, pues, que he escondido durante mucho tiempo, pero que igual ya no tiene caso seguir pues, ocultando más. Yo no quiero seguir en este negocio. Ay, no. Es que... Échalo. A mí no me interesan los hombres porque... Ay, porque soy lesbiana. ¿Qué? Por lo visto, el bruto vino a recoger a Vicente y su chamaco en burro, ¿verdad? Oh, las cosas empiezan a oler a podrido. ¿Por qué no...? ¿Por qué no le pedimos un poquito más de dinero? Hay que pedir más dinero. Todo el tiempo que hemos estado encerrados. Es el Teca. Martínez, le podemos sacar más billete. No digas babosadas, tablas. Nah, no se trata de dinero. ¿Entonces de qué? Mira, si el Teca Martínez se echa para atrás, nosotros quedamos como los secuestradores y socios del narco más perrón de México. En cuanto soltemos a la leona, nos van a echar de cabeza con la ley. Así que no nos queda otra. Hacer lo que te dije. No, no puedo.
no puedo, yo no le puedo prender candela a la gente así metiéndole. Es gente que conocemos, está un escuincle además. No, 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 no les vamos a meter candela. Tengo una sorpresita por ahí. Ándale, no seas rajón. Más se perdió en la guerra. Además, estos no han hecho otra cosa que traernos problemas desde que llegaron. Hay que esperarnos. Hay que esperar a que llegue el Teca, ¿qué? ¿No entendiste lo que te dije? ¿Estás sordo o qué? Si el Teca Martínez viene por su botín, se los entregamos así, mira, piececito. ¡Órale! ¡Órale! Va a ser por haber confiado en quien no debía. ¡Mi hijo! Llegó la hora de la venganza.